Hola chicas, qué bueno que ya las empiezo a ver por aquí. Vamos a volver a transmitir desde la computadora a ver qué tal nos va en esta clase. Ivonne Raya, muchas gracias, qué bueno que ya estás por aquí. Linda noche. Patti, desde Costa Rica, muchas gracias. Qué bueno que ya se van integrando, chicas. Ya las voy empezando a ver por aquí. Nick, qué bueno que andes por aquí. Chicas y chicos, a ver si por ahí anda también algún chico que luego no saben la comentarios que tengo en YouTube porque me dicen que se sienten excluidos. Así es que si hay algún chico por aquí, manifiéstese para saber que, bueno, también andan por aquí niños. María Fuentes, hola, buenas tardes. Ivonne, qué bueno que ya andas por aquí. Leti, buenas noches. Laurita, qué bueno que ya andas por aquí. Marisol. Rosario Ramírez, hola, buenas tardes, noches ya. Amadilis. Desde Venezuela, muchas gracias. Qué bueno que ya andan por aquí, chicas. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Carlos, desde Veracruz. Un niño, otro niño ya en clase. Muy bien, Carlos. Bienvenido. Bienvenido. También los chicos son muy bienvenidos en estas clases. Rosaura, ¿cómo estás? Mary de Galindo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carmen Salcedo desde República Dominicana. Wow, chicos, qué gusto me da verlos otra vez por aquí. Pues vamos a ver cómo nos va hoy. Nuevamente vamos a transmitir desde la computadora. Yo espero que el internet pues nos ayude. Vamos a tener tres recetas el día de hoy. La crema que ya habíamos platicado, que es una crema para las varices. Y vamos a hacer dos jabones. Que bueno, como siempre, ya saben que yo siempre hago como mi tarea antes y se los quiero mostrar. Miren, este es el exfoliante de azúcar. Por ejemplo, yo le puse un poquito de azúcar abajo, pero bueno, también lo hice sin el azúcar para que lo vieran. Se los voy a mostrar. ¿Sí? Para que vean que, bueno, pues ya sea que le quieran poner azúcar. A mí me gustaron mucho cómo se ven. La verdad es que, bueno, este molde en específico es muy bonito y el azúcar no la deja como ver mucho, pero se ven muy lindos, ¿eh? La verdad es que sí me gustó cómo se ven. Estos son los jabones de exfoliantes de azúcar y, bueno, pues el jabón de moringa, que aquí yo lo hice con la moringa entera, digamos con la hojita, y en clase lo vamos a hacer con la moringa hecha polvo. Ok, ya ahorita les explicaré un poquito acerca de eso. Y fíjense que sigo teniendo muchas preguntas y por eso me gusta como retomarlo en las clases para quienes son nuevas. De repente me preguntan acerca de sus bases de jabón, de por qué sudan. Hoy precisamente respondí como cuatro o cinco de esas preguntas en el canal de YouTube y otras dos o tres por medio de interno de la página. Entonces creo que es algo que le sigue pasando a muchas de ustedes. Quiero que sepan que el hecho de que los jabones suden pueden ser porque cuando hicieron cuando empezaron a derretir su jabón, haya aumentado mucho la temperatura y esa puede ser una de las posibilidades por las que sude y otra es por la calidad de su jabón. Mucha gente me dice, es que el clima donde yo estoy es muy húmedo o es muy cálido o diferentes aspectos en cuanto al clima. Yo quiero decirles que si ustedes tienen una buena base de jabón, esto no va a pasar. Bueno, ya por ahí muchas veces he leído los comentarios de las mismas chicas que yo les mando el jabón y ellas están en lugares muy calurosos y no tienen ese problema. Y justamente de esta prueba, bueno, de estos jabones que yo hice para la clase de hoy, dejé uno sin envolver, ¿ok? Muchas veces yo he leído y he visto que les dicen, es que tienen que envolver en film o en plástico para que no suden. No necesariamente. Este jabón yo lo hice hace 2 días, está perfecto, en perfectas condiciones, si ustedes lo alcanzan a ver por ahí. Miren, no, no se ve sudado, no está para nada sudado. Miren, ahí que le da el contraste. Pueden ver que realmente no. Yo siempre les he recomendado, lo ideal es envolver en plástico los jabones, más que para que no suden, es para que no se queden marcadas las huellas en el jabón.
y se vea mucho más estético el jabón, pero no para que no sude. Entonces, recuerden, eso tiene que mucho que ver con sus bases. Yo sigo teniendo una aquí que, bueno, cada que puedo se las muestro, porque obviamente pues cada semana va teniendo más tiempo de que la hicimos. Esta yo creo que debe de tener como 1 mes y medio, 2 meses que lo hicimos. Aquí sigue, yo lo sigo teniendo aquí en mi escritorio. No tiene, no está envuelto porque, bueno, por el tipo de aplicaciones que le pusimos, es muy complicado que lo podamos envolver. Entonces, bueno, eso era algo que quería comentarles, ¿ok? Entonces recuerden, los jabones pueden sudar porque elevaron la temperatura o porque el jabón no sea de buena calidad, ¿ok? Aún yo, por ejemplo, ahorita ha estado lloviendo toda la tarde y bueno, ya les mostré el jabón, no tiene, no está sudado. Sí, es importante, perdón, envolverlos para que igual y a lo mejor por ahí no lleguen a absorber la humedad que puede haber en el medio ambiente, aunque les acabo de mostrar que el mío está en perfectas condiciones. Déjenme ver quién más llegó por aquí. Ay, hay muchas. Qué bueno, qué gusto me da que ya anden por aquí. Laura Ocampo desde Argentina, muchas gracias. Fernanda Álvarez. Ah, mira, somos Álvarez. Hola, ¿cómo estás? Margarita. ¿Cómo está? Sisi Saucedo. Ah, qué bueno que ya estás con tu libretita. Muy bien, Sisi. Isa, qué bueno que ya andas por aquí. Guadalupe Camarillo, buenas noches. Andrea Gómez. Ay, Martita, qué bueno que ya la veo por aquí. Me parece muy bien también. Anote todo, acuérdese. Analu, buenas noches. Jazz, ¿cómo estás? Qué bueno que ya andas por aquí. Betty Pérez, Alvarado Laura. Dice, yo quisiera un jabón para el cuidado de los tatuajes. Lau, ya lo habíamos platicado en alguna de las clases anteriores. Si lo quieres específicamente para los tatuajes, yo te puedo recomendar cualquiera de los jabones, ya sea de glicerina, opaco, transparente, los de aceites, cualquiera de ellos, pero solito. Nada, no le pongas nada. Los jabones que utilizan para las personas que tienen tatuajes son jabones neutros. Recuerda que todos nuestros jabones son neutros, ¿sí? Así, cuando tú lo abres, lo sacas de la bolsita, bueno, este ya los corté, pero cuando tú lo sacas de la bolsita, esto es un jabón neutro, 100% neutro. Entonces, para los tatuajes, yo te recomiendo que ocupes los jabones así, no le pongas nada, porque la piel está demasiado sensible cuando ya pasó por el proceso del tatuaje. Entonces deben de tener mucho cuidado con eso. Yo no les recomiendo que le pongan nada y mucho menos ni colorantes ni aromas, porque pueden llegar a irritar la piel. Entonces cualquiera de los jabones así al natural lo puedes ocupar. Obviamente yo creo que los que más te pueden ayudar puede ser el de olivo, el de almendras o el de coco, porque son hechos a base de aceites naturales. Entonces eso va a permitir que la piel vaya, aparte de limpiarse, bueno, pues que se vaya humectando de una manera natural. Entonces, a lo mejor cualquiera de los jabones de aceites, este por ejemplo es de almendras, entonces cualquiera de esos puedes ocuparlo sin ningún problema, ¿ok? Déjenme ver, ya, se corta. Bueno, pues esperemos que podamos hacer la clase, ya. A mí ahora sí no me aparece aquí. Siempre cuando se corta se me alcanza a ver aquí en la pantalla y ahorita la veo más o menos bien. Dani desde Guatemala, ¿qué tal? Marianela, muchas gracias. Katy Álvarez, buenas noches. Maribel Zambrano, buenas noches. Irene, qué bueno que estás por aquí. Sí, hace mucho que no te veía, pero qué bueno que también ves las grabaciones. Acuérdense que si tienen alguna duda o quieren conocer las recetas, pues nada más en la sección de videos ya sea que en el grupo o en la página, ahí pueden checar todas las clases que hemos hecho los viernes, ¿ok? Bueno, pues hoy, como les digo, tenemos tres recetas. Quiero platicarles, irles platicando poco a poco acerca de ellas,
Ya saben que, bueno, dependiendo de la receta que vayamos a ir trabajando, pues empiezo a investigar, empiezo a buscar, me voy como documentando un poquito. Y quiero platicarles que el día de hoy vamos a hacer un jabón de moringa, pero también quiero platicarles que esta misma receta la podemos hacer en un shampoo, ¿ok? Quienes conocen mis productos, quienes manejan tanto los jabones como como el shampoo sólido, quiero comentarles, pueden hacer esta misma receta en el shampoo porque además la moringa es uno de los ingredientes naturales que ayudan muchísimo en el cabello, ¿ok? O sobre todo en el cuero cabelludo. Entonces, bueno, sí quería yo comentarles esa parte para que, pues, si ustedes tienen el shampoo sólido, puedan hacer el jabón y puedan hacer también el shampoo para el cabello. Algo que estuve leyendo acerca de la moringa es que ustedes me han preguntado mucho acerca de un shampoo para la caspa. Entonces, la moringa es un ingrediente que se puede ocupar perfectamente bien para problemas de caspa y de descamación del cuero cabelludo, porque es un gran hidratante. Entonces, eso nos va a ayudar mucho, además de que la moringa es un antibacteriano natural, que obviamente también nos ayuda mucho para el tema de la caspa. Es antiinflamatorio y es y bueno, tiene dentro de sus ingredientes tiene muchos antioxidantes. Entonces, los antioxidantes nos van a ayudar en general para toda la piel. En el caso del jabón que vamos a hacer el día de hoy, las propiedades que va a tener es que va a ayudar a reducir los poros abiertos en el caso de que ustedes hagan un jabón facial. Va a estimular la producción del colágeno, eso nos va a ayudar para que, bueno, pues tengamos mucho más elasticidad dentro de la piel, no solamente de la cara, sino también del cuerpo. Va a ayudar a combatir el acné, ayuda a dar un tono uniforme a la piel para cuando tenemos problemas de manchitas y todo esto. Obviamente, otra de las grandes ventajas que tiene la moringa es que ayuda a prevenir las arrugas y es un excelente reafirmante de la piel, ¿ok? Entonces, bueno, por esas pues propiedades que tiene la moringa es por la que yo decidí hacer este jabón, que yo espero que les guste mucho. Y bueno, también de las cosas que estuve checando es que los antioxidantes que tiene la moringa nos van a ayudar también en cuanto a la humectación de la piel. Este jabón va a tener aceites y manteca, como lo hemos manejado en muchísimos jabones, pero también nos va a ayudar para la cuestión de las líneas de expresión. Ya como ustedes saben, y lo hemos hecho en las clases, en la clase pasada, por ejemplo, en donde también estábamos incluyendo vitamina A o el MHD, que ya habíamos hablado un poco de estos dos, que son perfectos para la cuestión de las arrugas en las cremas, por ejemplo. Bueno, pues esa propiedad la va a tener por sí la moringa, que obviamente si nosotros le queremos agregar esos otros dos ingredientes, lo podemos hacer. En el caso de esta receta, yo no lo voy a integrar porque lo quiero dejar más fácil, digamos, o más práctico para las personas, sobre todo que están fuera del país y que, bueno, pues no puedan llegar a conseguir la vitamina A o el MHD. Entonces, bueno, pues pensando en ellas es cuando, bueno, es por lo que decidí hacer el jabón de esta manera. Quería comentarle que también este jabón nos va a ayudar mucho para la cuestión de los puntitos negros, ¿ok? Como ya hemos platicado, uno de los jabones que nos van a ayudar muchísimo para cuando tenemos problemas de acné, de puntos negros, puede ser el de carbón activado o también puede ser el de arcillas. Sin embargo, este otro jabón que es el de moringa es una tercera opción para ese tipo de problemas. Hay muchas personas que de repente no les cae tan bien el jabón de carbón activado o no les cae tan bien el jabón de arcillas, aunque suelen ser muy buenos, muy suaves, muy, pues muy amables con la piel.
Simplemente este es otra opción. Como yo les comenté, en este caso yo ocupé la moringa, pues las hojitas ya están secas. Yo los ocupé así completas porque me gustó para un jabón corporal. Y lo que siempre les he platicado, si ustedes lo que quieren es hacer un jabón facial, lo que le vayan a agregar, ya sea café o que decidan ponerle avena o almendras o en este caso, por ejemplo, la moringa, si es necesario que la tengamos en polvo, ¿ok? Yo lo que hice es puse en un procesador, puse la moringa, todas las hojitas secas de moringa y las puse en el procesador hasta que quedaran así en polvo. Quiero comentarles que sí se hace una cantidad muy pequeña, ¿ok? Por eso regularmente cuando compramos las cosas en polvo suelen ser bastante caras. Yo les quiero comentar que llené este vaso medidor lleno con las hojitas secas. Estaban hasta acá y cuando las saqué del procesador me llegó hasta acá. O sea que obviamente el volumen, bueno, perdón, pues va a disminuir muchísimo, ¿ok? Pero es la misma moringa. La moringa la pueden conseguir en los lugares donde venden hierbas. Nada más hay que conseguirla que esté bien deshidratada. Y bueno, pues la pueden poner en un procesador para que la tengan en polvo, ¿ok? Bueno, déjenme ver por aquí si hay alguna pregunta. Ya todas las saludo, ya saben. Muchísimas gracias por estar por aquí. Carmen Cruz, no, vamos empezando. Yo hago un macerado de moringa y me ha desmanchado mucho la cara. Sí, de hecho, la moringa, una de las propiedades que tiene es ser un depigmentante natural. Estaba yo leyendo que, por ejemplo, pueden hacer, y esa, yo creo que si quieren la hacemos para la semana que entra, una mascarilla utilizando el polvo de moringa, no enmacerado, sino el polvo directamente, obviamente en una receta de una mascarilla, y eso va a ayudar también para desmanchar la piel. Como bien comenta Carmen, pueden ustedes hacer un macerado. Los macerados los hemos platicado ya muchas veces. Regularmente los hacemos con aceite de oliva extra virgen. Ustedes van a agregar una porción de aceite de oliva. Y le van a poner la moringa o el producto que ustedes quieran macerar. Y lo van a dejar de 21 a 40 días en un lugar completamente oscuro para que ahí se macere. Y una vez que ustedes, que haya transcurrido ese tiempo, ya ustedes pueden ocupar ese macerado para ponerlo, pues ya sea, por ejemplo, en un jabón, en un shampoo, directamente, en una mascarilla, lo que ustedes deseen. ¿Ok? Entonces, sí, es muy buena la moringa para eso. Belinda, bienvenida desde El Salvador. Muchas gracias. Lili, ¿qué jabón me recomiendas para un cutis súper grasoso? El de avena. El jabón de avena te ayuda muchísimo porque además de que exfolia, limpia, esa puede ser una opción. Y otra también que es muy buena es el jabón de carbón activado. Ese es una de sus principales funciones para la piel grasa. Entonces, pues puedes hacer cualquiera de esos. Bueno, ya te comenté cómo se prepara el macerado. Es muy sencillo, muy, muy sencillo. Marta vuelve a preguntar, ¿dónde se consigue la moringa? En los lugares en donde venden las hierbas, en las herbolarias. Ahí es donde regularmente puedes conseguir la moringa. Es una hierba que además es muy buena para disminuir el colesterol. Entonces, en esas tiendas es donde lo puedes conseguir porque tomada te ayuda a disminuir colesterol y triglicéridos. Entonces, bueno, es como muy común, no es difícil de conseguir. Fernanda Álvarez, sí, por favor, mascarilla de moringa. Sí, se me hace muy buena idea. Yo creo que para la semana que entra la tendremos, ¿les parece? Dice, ¿qué parte de la moringa? Porque también una semillita blanca y te recomiendo. Bueno, la que yo conseguí, la que yo hice aquí, son las hojitas, solo las hojitas. Es muy parecida al orégano, muy, muy parecida al orégano.
La dejé allá abajo en mi procesador, no, no la subí. Pero son unas hojitas muy chiquitas, muy parecidas, insisto, como a las del orégano. Y bueno, pues vienen así ya deshidratadas. Dice Marta Olvera, tengo una persona que se fue de vacaciones y vino muy bronceada. ¿Qué le puedo recomendar? Un jabón de aloe vera. El aloe vera, ya sea que se lo ponga ella, la pura, el puro gel que raspan a la penquita de la sábila directamente a la piel, o en el caso de un jabón, el de aloe vera es excelente para la piel cuando estamos muy asoleados. Esa es muy buena. Ok, dice Laura, mi esposo me pide un jabón de cerveza y no tengo ni idea. No, yo tampoco, ¿eh? Nunca lo he hecho. Ni, no lo había oído, pero pudiera ser una. Necesitaríamos checar qué propiedades tiene, porque, pues así como nunca lo había oído, pero puede ser que sí. Dice Janet Martínez, si yo tengo árbol, ¿puedo aprovechar? Si tienes un árbol de moringa, sí, sí lo puedes aprovechar, nada más. Lo que tienes que hacer, sí, recomendable es que lo deshidrates, ¿ok? Que deshidrates tus hojitas de moringa y lo ocupes como lo estamos haciendo aquí. Pero sí, sí lo puedes usar. María Fuentes, yo sé que estamos en los jabones, pero de igual forma me gustaría saber qué shampoo natural sirve para engrosar el cabello. No lo sé, déjame checarlo con la química. Sé que hay algunos productos que sirven para engrosar el cabello, tanto el vello facial como el cabello. Déjame te investigo y si sé de alguno, con mucho gusto se los comento. Reni, buenas noches. ¿Se hace con levadura de cerveza? Sí, supuse que a lo mejor una pastita de levadura pudiera funcionar, pero no sé qué beneficios pudiera tener. Supongo que debe de tener alguno, pero déjenme investigar y ya saben que siempre que les pongo una receta, bueno, pues tengo que hacer así como que mi tarea, ¿no? Checar para qué es, cómo hacerlo, cómo nos sirve, etcétera. Entonces, bueno, pues déjenme lo investigo y con todo gusto se los hago. Ay, perdón, pero es que como que sentí la garganta un poquito seca. Bueno, pues si están de acuerdo, entonces vamos a empezar con la clase y voy a bajar la cámara. Acuérdense que tengo otra cámara, entonces bueno, pues déjenme aquí como que hacer un poco de movimientos y empezamos con la clase del día de hoy. Ok, vamos a ver. Perdón, perdón, chicas, pero es que les digo que esta es diferente. A ver. Ok, creo que ahí se alcanza a ver bastante bien. Bueno, pues déjenme hacer aunque sea esto un poquito más para acá para que tengan más ahí, para que puedan ver un poquito más. Bueno, chicas, pues el día de hoy vamos entonces a hacer el jabón de moringa. Lo que yo voy a ocupar inicialmente va a ser 200 gramos de jabón de almendra. Este es jabón de aceites de almendras, ¿ok? Y bueno, yo lo voy a poner a derretir. Como ustedes saben, bueno, pues yo previamente me pongo a cortar todos mi jabón. Entonces yo ya lo tengo aquí listo y lo voy a poner a derretir. Para quienes son nuevos, yo voy a derretir en un horno de microondas, dependiendo la cantidad de jabón que vamos a trabajar. Pueden ustedes derretir por lapsos de 30 segundos, en mi caso que son 200 gramos, y si van a derretir menos jabón en lapsos de 15 segundos. Es importante estar revisando constantemente el jabón dentro del horno para que no eleve la temperatura, ¿ok? También lo pueden hacer por baño María. Así es que cualquiera de las dos cosas les puede funcionar. Como yo les he platicado, yo estoy en un estudio, es una recamarita que bueno, le tengo aquí invadida a mi hermano. Y bueno, no tengo aquí una estufa, pero el horno de microondas para mí es muy fácil, ¿ok? Entonces, vamos a estar checando. Ok, esto todavía le falta. Pues le falta bastante porque la cantidad
es más o menos grande. ¿Ok? Flor Miriam, buenas noches desde Colombia. Carmen, ay, muchas gracias, Carmelita, muchas gracias por tu comentario. Así es que, bueno, pues como les digo, vamos a derretir. Que esto todavía le va a faltar. Mientras que eso se está derritiendo, yo voy a poner una cucharada de moringa. Ustedes podemos hacer las dos cosas. Podemos agregarlo directamente al jabón, aunque sí tengo que reconocerlo. De repente cuesta un poquito más de trabajo que se integre muy bien a la mezcla. Entonces, bueno, por eso es que voy a hacerlo así. Déjenme ir revisando. Todavía le falta. Ok. Entonces voy a poner una cucharada de moringa. Y a esta cucharada de moringa le voy a agregar un octavo de cucharadita de manteca de karité y de aceite de coco. En este caso yo las tengo por separado. Esta es mi manteca de karité, este es mi aceite de coco. Como les comento, el clima está un poquito frío. Bueno, sí está fresco porque ha estado lloviendo toda la tarde. Entonces, bueno, pues yo lo derretí hace un ratito y y bueno, ya se está empezando como a solidificar un poquito, ¿no? Pero sí nos va a permitir trabajar. Lo que yo hago regularmente, chicos, es que yo muevo mi mezcla, ¿sí? Cada determinado tiempo para asegurarme que el calor sea uniforme y, y bueno, pues también que sea mucho más rápido el que se vaya derritiendo, ¿ok? Entonces, le voy a poner un octavo de, este es aceite de coco y le voy a poner un octavo de manteca de karité. Esos van a ser mis ingredientes oleosos. Déjenme. Recuerden que yo regularmente saco mi base cuando le falta poquititito para estar lista. Cuando yo le veo pequeñísimos pedacitos, no sé si ahí se alcance a ver. Cuando yo le veo unos pedacitos muy pequeños, en ese momento yo la saco para evitar que vaya a levantar mucho calor en la base, ¿ok? Entonces, bueno, esta la voy a dejar por aquí tantito. Voy a mezclar mi moringa con los aceites y voy a agregar ahora vitamina E. En este caso lo hemos platicado mucho. Podemos ponerle la vitamina E en ¿cómo se llama? En líquida, así como esta. O si ustedes recuerdan, anteriormente ocupábamos las, ¿cómo se llama? Las cápsulas de vitamina E que podemos comprar en el súper, en la farmacia. Si van a usar cápsulas, le vamos a poner 3 cápsulas de vitamina E. Si vamos a ocupar la vitamina E así líquida, le vamos a poner unas 7 gotas, de 7 a 10 gotitas de vitamina E. ¿Ok? Entonces, voy a mezclar y esto lo voy a pasar a mi jabón. ¿Ok? Para integrarlo. Recuerden que yo ahorita estoy haciendo la moringa en polvo porque lo que quiero es que sea un jabón facial, ¿ok? Vuelvo a recordarles, si nosotros queremos hacerlo facial, necesitamos por precaución para que no vaya a causar alguna lesión, alguna irritación, que el producto que vayamos a agregar sea en polvo, ¿ok? Entonces, ya una vez que puse esto en el jabón, voy a seguir mezclando para asegurarme que toda la moringa quede bien integrada a mi mezcla.
Y como les he platicado anteriormente, es importante que si le vamos a agregar algún aroma, algún aceite esencial, siempre sea lo último que nosotros agreguemos para asegurarnos que la temperatura bajó. Yo ahorita no tengo por aquí mi, creo que se quedó también abajo mi termómetro, pero bueno, recuerden que la temperatura ideal para poder agregar cualquier aceite esencial o aroma es a partir de los 55 grados. De 55 grados hacia abajo es la temperatura que necesitamos para que podamos agregar esos ingredientes y que no tengamos el problema de que se vayan a evaporar. Por eso es que yo ahorita estoy tratando de bajar un poco la temperatura, porque sí, todavía lo siento bastante calientito. Y mientras yo me voy asegurando, vean, que se vaya integrando lo mejor posible la moringa a mi mezcla, ¿ok? Entonces voy a seguir. Si ustedes pueden ver, el color que toma el jabón es muy bonito. Yo no le pondría un colorante. La verdad es que no tiene caso ponerle colorante. El color que toma naturalmente se ve muy bonito. Quiero mostrarles este otro. Aquí sí se nota como el color de. Ay, es que no sé, de repente como que queda un poco oscuro. A ver, ahí sí alcanzan a ver. Miren, se ve muy bien la moringa adentro del jabón. Entonces, bueno, en este caso, pues pueden ver las dos opciones. Ahí se nota pues más como la moringa entera, digamos. Y en este otro que estoy preparando, pues sí, la moringa en polvo le va a dar definitivamente el color a mi mezcla, ¿ok? A mi jabón. Entonces ya ahorita yo ya voy sintiendo que la temperatura va bajando, ya está a buena temperatura para agregarle. En mi caso, yo le voy a poner 5 gotas de aceite esencial de menta, ¿ok? Este aceite esencial, aparte del aroma, 5 gotas, aparte del aroma que le va a dar, que va a ser demasiado fresco, bueno, pues también nos va a ayudar mucho para la piel, ¿ok? Entonces voy a mezclarlo muy bien. Y bueno, pues lo voy a pasar a uno de mis moldes, ¿ok? Ya únicamente vamos a pasar a un molde sin ningún problema. Okay. Me salen a este que es poquito, lo voy a vaciar acá. Quiero platicarles, chicas, que esto que nos llega a quedar aquí en nuestros vasitos, les voy a pedir que no lo tiren. Ya les voy a mostrar más adelante qué es lo que vamos a hacer con esos restos. Miren, les voy a mostrar que yo todo lo que voy sacando de esos vasitos, miren, aquí lo voy juntando en esta bolsita, porque ya les enseñaré qué es lo que yo hago con todos mis restos. Yo la verdad es que no desperdicio absolutamente nada. Así es que, bueno, pues no lo vayan a tirar. Cuando esto se enfría, pues se quita como costrita. Es muy fácil quitarlo de los recipientes. Así es que lo quitan como costrita y sin ningún problema ya lo podemos poner en un recipiente, en una bolsita, para que después lo podamos ocupar. Déjenme hacer aquí un poquito de espacio para que podamos mover este molde. Déjenme ver por aquí si tengo preguntas. Denise, Lili, si no tengo de almendras, ¿puedo agregar aceite de almendras a mi base de glicerina? Sí, ya lo hemos platicado muchas veces. Los jabones de aceites, bueno, pues tienen esas propiedades. Definitivamente te va a funcionar mucho más el jabón de aceite, ya sea de coco, de almendras o de olivo,
Pero si tú no lo tienes, únicamente puedes agregar ese aceite a tu jabón, a cualquiera de las bases de glicerina transparente, opaca, normal, mayor dureza, sin ningún problema lo puedes ocupar, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme quitar esto, que ya saben que siempre sufro porque... Ahí está, ok. Entonces, bueno. Ah, Jessy Zamora, solo fue aceite de coco, manteca de karité, vitamina E, aparte de la moringa, sí, así es. Eso es lo que agregamos. Este jabón, chicas, así como yo lo hice, vamos a tener un periodo de vida natural, como está, de 6 meses. Recuerden, si ustedes quieren alargar ese periodo de vida, lo único que vamos a hacer es agregarle conservador líquido. Para la cantidad de jabón que acabamos de preparar, le vamos a agregar 6 gotas, ¿ok? En mi caso, yo no le agregué ningún conservador porque lo voy a usar en un periodo más corto, ¿ok? ¿Qué cantidad de jabón, pero qué cantidad de aceite se le agrega, Lupita? Va a depender mucho de la cantidad de jabón que estés haciendo, pero en este caso específicamente para los 200 gramos de jabón, si lo vas a hacer en una base de glicerina, le puedes agregar un octavo de aceite de... No es cierto, sí te aguanta un poquito más. Le puedes poner media cucharadita de aceite del que tú vayas a decidir, ya sea el aceite de almendras, aceite de coco, el que tú quieras, o le puedes poner esa cantidad, ¿ok? Una media cucharadita está muy bien. Dice Marisol, ese jabón se parece al champú de Romero que hago con base transparente. Sí, bueno, exactamente, sí te da como ese tipo de, esa apariencia, ¿no? Se ve, la verdad es que se ve muy, muy lindo. Bueno, entonces ese es el primer jabón que vamos a hacer el día de hoy. El siguiente jabón que voy a hacer es uno extremadamente sencillo, pero no porque sea sencillo, no es muy bueno. Yo les quiero comentar que es uno de mis favoritos, por eso es que yo lo quería hacer ahora en clase, porque a mí ya se me terminó. En lo personal, es un jabón que me gusta mucho para exfoliar la piel específicamente el cuerpo. Yo lo ocupo para bañarme, ¿ok? Este jabón, quiero hacerle algunos comentarios. En mi caso, yo lo hago con el jabón de olivo, con jabón de aceite de olivo, pero ustedes pueden ocuparlo para un jabón de mayor dureza, con uno de mayor dureza, uno de glicerina, el que quieran. ¿Por qué les hago este comentario? Porque como yo les acabo de comentar, este jabón en específico, a mí en lo personal, me gusta mucho para el baño, para la regadera, pero se los he platicado muchas veces. Si nosotros ocupamos los jabones de mayor dureza, tenemos un 30% más o menos, 30-40% más mayor dureza, mayor durabilidad en la regadera, ¿ok? Sí quiero hacerles este comentario. A mí en lo personal no me importa que se me acabe pronto, por eso es que suelo hacer como bastantes, porque me gusta mucho cómo deja la piel. Este jabón también para lavarse las manos deja las manos muy suaves. Entonces, bueno, pues ya ustedes decidirán qué es lo que quieren, ¿ok? Insisto, yo lo voy a hacer con el jabón de aceite de olivo, pero ustedes lo pueden hacer con el jabón de mayor dureza, por ejemplo. Entonces, para este jabón voy a poner a derretir nuevamente 200 gramos de jabón de aceite de olivo. ¿Okay? Otro comentario que quiero hacerles, que bueno, quienes ya han tomado la clase lo saben muy bien y para quienes no, se los comento. El jabón de aceite de olivo es uno de los jabones que sí hace menos espuma. Es su naturaleza. Mucho me han preguntado a mí, por ejemplo, cuál jabón me gusta mucho o cuál yo recomendaría para personas con piel sensible, para personas que tienen rojez en la cara. Yo se los he dicho mucho. Para mí, el jabón de olivo
Es uno de los mejores jabones que hay. En lo personal, a mí no me afecta, ni me molesta, ni nada el que no haga tanta espuma. Hace muy buena espuma. Eso sí quiero dejarlo muy claro. Hace muy buena espuma, pero no hace tanta espuma, por ejemplo, que un jabón de coco o un jabón de almendras o cualquiera de los jabones de glicerina, ¿ok? Si ustedes quieren que haga más espuma, lo único que hay que hacer es agregarle un espumante. ¿Qué cantidad para lo que nosotros vamos a hacer? Le vamos a agregar un octavo de espumante. En mi caso, para esta receta que yo voy a hacer, como son jabones para mí, yo no le voy a poner el espumante, ¿ok? Pero acuérdense, si quieren que haga más espuma, el jabón de olivo específicamente, le ponemos un octavo de espumante, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme ver por aquí. Dice Isa Orozco, si no tengo manteca de karité, ¿con qué lo puedo suprimir? Bueno, puedes eliminar la manteca de karité o puedes usar manteca de cacao o manteca de mango, cualquier manteca que tengas o que puedas conseguir, la puedes intercambiar por la de karité. En lo personal, a mí la de karité me gusta mucho cómo deja la piel, así es que para mí sí es como un básico. Ok, entonces, bueno, voy a hacer este. Le falta un poquito, pero como les digo, bueno, pues yo lo revuelvo un poco. Ok, para que se vaya derritiendo. Como les digo, esta receta es sumamente sencilla, pero en lo personal, pues a mí ya se me acabaron. Entonces yo quería mostrarles cuál es otro de mis jabones favoritos para bañarme. A mí me gusta mucho. Vamos a ver. Bueno, ya escucharon, mi horno de microondas es del año del caldo, todavía es de los de perillita, pero funciona. Así es que mientras que siga funcionando, yo voy a seguir trabajando con mi jaboncito. Digo, perdón, con mi hornito para mis jabones. Dice Guadalupe Yescas, Lili, el que yo te compré sí hace suficiente espuma. Sí, sí hace suficiente espuma, Lupita, pero fíjate que si tú lo comparas con el jabón de coco o el jabón de almendras, el de olivo hace menos espuma. Entonces, sí me gusta dejar eso muy claro porque de repente, pues sí, las personas están como, ya saben, quieren tener tanta espuma como un jabón comercial, ¿no? Como el que compramos en el súper. Entonces, bueno, sí me gusta dejar eso muy claro, que a lo mejor no vamos a tener tanta cantidad como uno del súper, pero hace muy buena espuma. Por eso les digo, yo no le pongo nunca nada, porque para mí la espuma que hace es más que suficiente. Ok, bueno. Pues sí, ya tengo aquí mi jabón listo. Miren, estoy checando que se haya disuelto, que todavía le quedan por ahí algunos pedacitos, pero como siempre les digo, únicamente revolvemos y eso es más que suficiente para que se vayan desintegrando todo lo demás. Ok, ahora lo que voy a agregar a este jabón, como les digo, para mí me funciona muy bien y es un excelente tanto hidratante como exfoliante de la piel. Entonces, yo le voy a poner a este jabón manteca de karité, que es esta que tengo acá. Y de manteca de karité le voy a poner media cucharadita de manteca de karité. ¿A cuánto equivale media cucharadita? Para quienes no tengan cucharaditas medidoras, nos equivale a 2 mililitros, ¿ok? Entonces voy a ponerle manteca de karité. La voy a integrar. ¿Okay? Voy a integrar la manteca de karité. Que me quede muy, muy bien. Y le voy a poner azúcar. En mi caso, yo estoy ocupando un azúcar que compré hace tiempo y bueno, es prácticamente la que ocupo mucho más para las recetas porque las tengo aquí
La tengo aquí en la tienda. Es un azúcar mascabado. Esto es un azúcar muy natural. Es azúcar morena que la conocemos. La compran en el súper sin ningún problema. Si no tienen azúcar mascabado, pueden ocupar cualquier azúcar, el azúcar que tengan en casa, sin ningún problema. Okay, en mi caso yo ocupo esta porque pues sí, definitivamente es mucho más natural. Okay. Entonces voy a agregar el azúcar y lo voy a dejar así como suspendida. Realmente no voy a como a mover mucho, 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 porque lo que yo quiero es que se queden como esos granulitos ahí, ¿ok? En mi caso, yo lo estoy haciendo con un aceite de olivo, digo, perdón, con un jabón de aceite de olivo, pero quienes lo han comprado, quienes lo conocen, tiene un aroma muy suave. Insisto, yo regularmente no le pongo ningún aroma porque a mí el que ya trae el jabón me gusta. Sin embargo, para cuestiones de la clase, le vamos a agregar aroma, ¿ok? Entonces, para este jabón, yo tengo por aquí un aroma de hierbabuena, ¿ok? Recuerden que este lo voy a agregar al último. También es opcional, ustedes decidirán, le pueden poner o no algún colorante. Puede ser el que quieran, algún colorante en polvo, algún colorante líquido, el que ustedes quieran, le pueden poner a su jabón sin ningún problema, ¿ok? Yo insisto, como para mí me gustan lo más naturales, lo voy a dejar así sin color, únicamente le voy a poner un poquito del aroma, ¿ok? Entonces le voy a poner, más o menos son como unas, bueno, déjenme ver. No, todavía está bastante caliente. Déjenme que esto baje un poquito la temperatura. No lo estoy moviendo mucho, más bien estoy nada más moviendo la parte de aquí arriba, porque si se han fijado, estos jabones cuando empiezan a bajar la temperatura, sobre todo lo primero que baja la temperatura es la parte que está más expuesta al medio ambiente. Entonces se llega a hacer como una capita en la parte de arriba y ahorita pues lo único que estoy haciendo es que voy moviendo como para que no se haga esa capita. Por aquí Carmen Cruz dice, el azúcar mascabado es lo mismo que el sulca. Pues esta así se llama, mira, sulca mascabado. A ver ahí si se alcanza a ver. Mascabado, así es como yo la compré, ¿ok? Pero es azúcar 100% natural, es azúcar de caña. Entonces, bueno, pues a mí me agrada bastante esa azúcar. Y bueno, pues yo todavía tengo bastante para bastantes recetas. Entonces, pues sí, la voy a seguir utilizando un poquito más. Aquí la cantidad de colorante que ustedes vayan a ponerle es 100% a su gusto. Pueden ser una, dos, tres, cuatro gotitas, lo que ustedes decidan, dependiendo la intensidad del color que deseen. Insisto, a mí este jabón me gusta mucho cómo se ve así al natural, ¿ok? Entonces, bueno, pues voy a... Ya bajó la temperatura más o menos. Entonces voy a agregarle el aroma. Para esta cantidad de jabón, yo le voy a poner 20 gotas de aroma. Entonces, más o menos. Ok. Y lo integro. Como les digo, esta es una de las recetas más sencillas que tengo. O sea, yo creo que la más. Pero en lo personal, a mí me gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo para la piel, para bañarme, es uno de mis favoritos. Por eso es que quería mostrárselas, ¿ok? Entonces, bueno, pues voy a ocupar mi molde y voy a empezar a verter. Okay. Recuerden como que los excedentes que nos sobran.
Si les llegan a quedar algunas burbujitas en la parte superior, únicamente las podemos eliminar con alcohol, ¿ok? Para quienes les moleste un poco esas burbujitas, la verdad es que tampoco es tan necesario. Se ve más lisito el jabón, pero cuando nosotros lo emplayamos, recordemos que esto es un jabón 100% natural, así es que quienes les guste o no les guste ponerle alcohol, lo pueden dejar así sin ningún problema. Isa, ¿qué aroma utilicé? Le puse uno de hierbabuena, que es el que tengo aquí. Uno de hierbabuena, que de hecho lo vamos a ocupar también para la siguiente receta, ¿ok? Ah, déjenme aquí hacerme cruces para poner esto de este lado. Que siempre les he dicho, yo ya no quepo. Entonces déjenme quitar esto de aquí. Y pues vamos a dejar solidificar nuestro jabón. Y bueno, pues la última receta que tenemos el día de hoy es la crema para las varices. Quiero platicarles, déjenme, les digo que siempre tengo aquí mi acordeón, porque bueno, pues hago muchas investigaciones para poderles mostrar y para poderles enseñar lo que tenemos. Esta es una crema para las varices, ¿ok? En cuanto a la receta, ustedes pueden hacerlo con crema en gel o con crema líquida, que son los dos tipos de crema que nosotros manejamos, o ustedes pueden ocupar cualquier crema base. Las cremas base regularmente no tienen aroma, no tienen color, son únicamente eso, la base de una crema para que le podamos agregar cualquier otro ingrediente, ¿ok? Entonces, bueno, en mi caso, yo lo voy a hacer con crema en gel. La verdad es que la consistencia que tiene la crema en gel me gusta mucho, que también la crema líquida me encanta, pero bueno, ahorita yo tengo aquí a la mano la crema en gel, que es la que voy a ocupar, y voy a poner aproximadamente 180, de 150 a 180 gramos de crema, ¿ok? Entonces, déjenme que vaya bajando bien, bien, bien. Si no tenemos báscula, por eso lo quiero hacer así con ustedes, si no tenemos báscula, lo vamos a ir haciendo con las cucharitas medidoras. ¿Ok? Yo estas de acá que tengo me encantan porque aquí viene cuántos mililitros o gramos tiene las cucharitas. Entonces, bueno, pues vamos a ir poniendo. Que más o menos 180 gramos es casi una taza de este tipo de crema, ¿eh? Porque en mililitros las cucharaditas son 15 mililitros, ¿ok? Digamos que ahorita llevamos 60. Okay. Y le voy a poner una. Insisto, esta crema me gusta mucho, aunque también la crema líquida es bastante buena. Cualquiera de las dos, ustedes pueden ocupar para hacer esta receta, ¿ok? Entonces, bueno,
Vamos a utilizar entonces la crema, la que ustedes gusten. Y ahora voy a agregar los extractos. Algo que quiero comentarles, esta crema también es muy sencilla, o sea, la receta es muy fácil, únicamente es el único secreto son los extractos, pero sí quiero comentarles acerca de cómo se aplica, ¿ok? Entonces, vamos primero a agregar los ingredientes. En este caso, vamos a ocupar por octavos. Recordemos que los octavos es la cuchara más pequeñita que tenemos en nuestras cucharitas medidoras. Y para quienes no tienen cucharitas medidoras, los octavos corresponden a 10 gotitas o 0.6 mililitros, ¿ok? Entonces voy a ponerle un octavo. El primero que voy a poner es un extracto, es el extracto acuoso de romero, ¿ok? Ahorita les voy a ir diciendo qué propiedades van a ir aportando cada uno de ellos. En el caso del extracto de romero, nos va a ayudar muchísimo porque va a calentar. El romero de por sí es un extracto que va a calentar un poco. La piel, digamos, va a estimular, va a mejorar la circulación de la sangre. Por eso es que también el romero es muy bueno para el cabello. Si ustedes hacen un shampoo y le ponen romero o ustedes enjuagan el cabello con una infusión de romero, ayuda muchísimo para el crecimiento porque estimula, ¿ok? Estimula la circulación. Y eso, bueno, pues es algo que nos va a ayudar muchísimo para las personas que tengan problemas de varices, que a fin de cuentas es eso, es una insuficiencia venosa que no están teniendo una circulación correcta, ¿ok? Entonces vamos a agregar un octavo de extracto de romero. Voy a agregar un octavo de extracto de árnica, ¿ok? Que bueno, también el árnica nos va a ayudar mucho para cuando tenemos las piernas cansadas, sensibles, etcétera. Y ahorita vamos a trabajar con dos extractos que son nuevos. Como yo les dije, para hacer esta crema, bueno, estaba yo esperando que me llegaran los nuevos extractos. Uno va a ser el extracto específicamente, es un extracto para varices, así se llama. Ya es un concentrado. Y voy a ocupar también un octavo del extracto de varices. Este extracto contiene centella asiática, contiene romero, contiene castaña de indias y contiene cola de caballo. Esos son los ingredientes. Este no es su tapa, este sí es su tapa. Ese es el extracto de varices. Y otro extracto nuevo que nos llegó, que lo vamos a integrar en esta crema, es el extracto de amamelis. En el caso del extracto de amamelis, va a ayudar porque es un astringente, es un antiséptico, también es un antiinflamatorio, tiene unas propiedades antimicrobianas, y sobre todo es muy bueno porque tonifica la piel. Entonces, esto va a ayudar muchísimo. Yo estaba leyendo acerca de el amamelis y bueno, leía que ayuda mucho para las varices, para la flebitis, para la circulación deficiente de la sangre. Entonces, esto es algo de lo que vamos a estar agregando a nuestra crema. Y aquí lo importante es que nosotros vayamos integrando muy, muy bien todos nuestros ingredientes, ¿ok? Esta crema la vamos a utilizar. Puede ser tanto en la mañana como en la noche. Lo ideal es que la apliquemos ambas, en la mañana y en la noche. Y bueno, algo que me explicaba la química era que una de las cosas para que nosotros pudiéramos tener mucha mayor eficacia para usar esta crema es que nosotros la pongamos de abajo hacia arriba. Esto es, de los pies
hacia la rodilla, lo vamos a estar aplicando la crema, bueno, pues puede ser así en movimientos circulares para que vayamos estimulando la sangre, ¿no? El que se vaya teniendo mayor circulación. Y bueno, pues como les digo, vamos a ir integrando primero que todos nuestros extractos se vayan integrando perfecto. Yo no le pondría color. El color que va tomando con los extractos es como un poquito como un color mielecita. Es un color muy suave, pero se ve bien. Yo no le pondría ningún colorante. Y lo que sí le voy a poner van a ser aromas. En este caso voy a ponerle extracto. Le voy a poner aceite esencial de menta porque si ustedes se han dado cuenta, las cremas que son para las varices, la mayoría de ellas tiene ese aroma como mentolado. Entonces le vamos a poner unas 5 gotitas de aceite esencial de menta. Igual lo voy a integrar súper bien. Y bueno, para darle todavía más aroma, algo que yo me he percatado y se los he platicado mucho es que de repente los aceites esenciales, no lo sé por qué, después de un tiempo llegan a bajar un poco el aroma. No las propiedades, pero sí el aroma. Entonces, bueno, para esta crema en específico que yo quiero que tenga pues todavía un poquito más concentrado el aroma, le voy a poner aroma a menta, ¿ok? Recuerden que este no es un aceite esencial, este es un aroma y se lo voy a poner nada más para intensificar un poquito más el olor. Y para esta cantidad aproximadamente también le voy a poner, en el caso del aroma, unas 20 gotas. ¿Okay? Y lo integro. Ay, huele muy rico. Huele muy, muy rico. Marisol pregunta, ¿puedes repetir los ingredientes que tiene el extracto para varices? Claro que sí. Tiene centella asiática, tiene romero, tiene cola de caballo y castaño de indias. Esos son los cuatro ingredientes que tiene el extracto, que es con los que está conformado el extracto para las varices, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ponerle esto. El periodo de vida de esta crema va a ser de 6 meses. Por eso tampoco quiero hacer como mucha. Es una crema muy buena para las piernas, para la circulación. Nos va a ayudar también en la cuestión de la hidratación, de que no se vean resecas, todo esto. Que bueno, esa es una de las propiedades que va a tener en sí la crema, la base de crema. ¿Ok? Entonces, bueno, pues así es como queda ya bien, bien integrada nuestra crema. La verdad es que me gustó bastante. Para las chicas que hagan este pedido la semana que entra, pues ya les mandaré un poquito para que la vayan probando. Y bueno, pues ya me van diciendo qué tal les funciona, ¿ok? En cuanto a para descanso, para sentir las piernas descansadas y relajadas, bueno, esto les va a funcionar muchísimo. Sobre todo, bueno, pues si han hecho lo que les he comentado de hacer su pedicure, de ponerle sales, de ponerle bombas efervescentes y terminar con esta crema, bueno, va a ser aquello, genial. Pregunta Denise, ¿para estas recetas no usaste conservador? No, no estoy usando conservador porque las voy a usar para consumo personal y yo sé que me las voy a acabar en menos de 6 meses. Como se los comenté desde un principio, si ustedes quieren que tenga mucho mayor periodo de vida, le vamos a agregar el conservador líquido. Y pues en este caso, que son 150 gramos de crema, le vamos a agregar 5 gotitas de conservador. Recuerden que el conservador líquido son 3 gotas por cada 100 gramos de producto. Producto.
Jabón, shampoo, crema, gel, lo que ustedes vayan a hacer, son 3 gotas por cada 100 gramos o 30 gotas por cada kilo de producto, ¿ok? Entonces, déjenme subir la cámara. Denme un segundito. Es que ahora sí esto quedó más lejos. Espérenme tantito. No me acomoda esta cámara, pero pues creo que es la única que nos ha ayudado más. Pues así es, chicas. Como les digo, son recetas, como siempre, súper sencillas. Yo lo único que hice, por ejemplo, en el caso del jabón con azúcar, pues únicamente les espolvoreé un poquito de azúcar, si es que les gusta como este acabado. A mí me gusta mucho, se ve muy lindo. Ya se los había, yo creo que subido en una foto. Se ve muy bien. Este jabón únicamente le puse yo un poquito más de azúcar abajo del molde y lo vacié. Esta fue como muy sencillo. Y en el caso de los que tengo aquí, pues no, no le puse azúcar abajo. Todavía no están, estos yo creo que sí. Déjenme ver si el de moringa ya lo puedo desmoldar. Déjenme ver. Aquí está el jabón de moringa. La verdad es que se ve muy bonito. En cuanto a apariencia, tiene una apariencia muy bonita. El aroma, pues también es muy bueno. Y en cuanto a las propiedades, yo se los recomiendo muchísimo. Este, insisto, este que hicimos aquí en clase es un jabón facial. Y este otro que tengo aquí, que tiene la moringa entera, este es un jabón corporal. Recuerden lo que les he comentado, sí tenemos que tener mucho cuidado con los productos que vayan a hacer para la cara, porque, bueno, pues podemos llegar ahí como a rasguñar o a lastimar si es que utilizamos algún producto que esté entero, como una avena, el café o en este caso la moringa. Entonces, recuerden, si es un jabón facial, lo vamos a hacer en polvo. En el caso de que lo quieran incorporar como este, pues yo le puse la moringa así, en hojitas. Y también quedó muy lindo. ¿Ok? Bueno, este ya lo pudimos desmoldar. Como pueden ver, bueno, pues quedan bastante bien, bastante sólidos. Entiendo mucho que de repente las preguntas vienen pues más como de chicas que están en otros países que tienen diferentes bases. O que son chicas que son de aquí de México, pero bueno, pues simplemente adquieren sus bases en algún otro lugar. De repente me llegan a preguntar por qué sus jabones quedan como aguaditos. Pues la realidad es que tienen que checar la base, qué pasa con sus bases, si a lo mejor esa base que específicamente ustedes están usando necesita alguna otra, algún otro porcentaje de aditivos para poderlos agregar a sus bases. Porque, bueno, como les muestro, pues estos quedan bastante, bastante bien, bastante duritos, pues como un jabón normal, ¿no? Vamos a ver si por aquí dice Cindy Ann. Hola, disculpe, desde ayer le mandé un mensaje privado. Cindy, si tu mensaje llegó que te haya contestado el contestador automático, no seas malita, vuélvemelo a mandar, sí de preferencia como en los horarios que no te aparezca el automático, porque hoy, por ejemplo, desperté con 79 mensajes sin leer y hoy fue un día muy light. Entonces, sí, les pido por favor, uno, que tengan paciencia y dos, que de ser posible me lo manden cuando no les manda ese mensajito, porque como se los he platicado mucho, a mí, como ya me aparece respondido el mensaje, ya aparece leído, ya no me cuesta mucho trabajo encontrar esos mensajes que no los he visto. Entonces, por favor, eso. Otra cosa que les quería comentar, esta semana hemos tenido un poco de problemas con la mensajería. De hecho, FedEx pasó apenas hace rato, poquito antes de que empezáramos la clase. Me mandan las guías mañana en la mañana de que ya fueron entre, bueno, que ya están en el centro de sus oficinas de FedEx.
Y y bueno, de los envíos metropolitanos, pues digo, seguimos con Redpack, nada más que bueno, pues han tenido problemas con con el sistema y no han podido imprimir guías, etcétera, ¿no? Entonces, nada más para que por favor por ahí tengan un poquito de paciencia con con los envíos, porque bueno, pues ahí sí sale 100% de mis manos todo la cuestión de los envíos, pero yo siempre estoy muy, muy atenta de por dónde anda, cuándo les llega, cuándo el mensajero, etcétera, ¿no? Tenía yo un chico que me estaba echando la mano en moto, pero pues ya consiguió trabajo y el lunes me mandó mensaje de muchas gracias, pero ya tengo trabajo, entonces, bueno, pues ya. Ya ya no va a estar conmigo y bueno, pues ahí seguimos con lo de las mensajerías, ¿ok? Y ¿qué otra cosa les quería comentar? Ah, Denise pregunta, de azúcar fue una cucharada? Sí, fue una cucharada. Igual, pueden ponerle un poquito más, ¿eh? Si quieren que les quede todavía más granulosito, la receta les aguanta perfectamente, por ejemplo, 2 cucharadas de azúcar sin ningún problema, ¿ok? Le pueden poner un poquito más sin ningún problema, también queda muy, muy bien, ¿ok? Dice Marisol, Lili, ¿podrías darnos el costo del extracto para las varices? No sé, me llegó apenas ayer, de hecho. Si ven, no tengo ni siquiera el etiquetado, yo lo tengo así con una etiquetita, ni el de Amamelis, ni el de, ni el, los dos nuevos, no tengo todavía los costos, pero en cuanto los tenga, bueno, pues ya saben que los subo a la tienda en línea y ahí ya aparece, ya les estaré avisando, no sé. Yo espero que, ahorita también tengo problemas con el etiquetado, no me acuerdo a quién le mandé el producto con una etiquetita así como esta porque he tenido algunos problemas con el etiquetado. Tengo producto, pero no hay etiquetado. Así es que si hay algo que necesiten que lo tenga sin etiqueta y si ustedes no les, pues sí, no les crea ningún conflicto el que se las mande con una etiquetita de este tipo, pues les surto lo que necesiten. El único producto que creo que está agotado, que ese sí no hay, es el extracto de aguacate. De ahí en fuera ya llegaron todos los extractos. Ya hay carbón activado, hay ya casi de todo. Pero lo que no hay son etiquetas, no han llegado. Ok, entonces, bueno, pues es eso. ¿Qué otra cosa por ahí? Bueno, pues como yo les decía, este tipo de recetas, bueno, pues son muy sencillas. A mí me gustaron mucho para que las fuéramos como combinando. Ya ustedes puedan pues tener un poquito más de recetas que puedan tener para la venta, para poder manejar con sus clientes. Y yo creo que en específico esta de las varices les va a ayudar muchísimo. Dice Denise, Lili, hoy quise entrar a la tienda y no me dejó entrar. ¿Por qué, Denise? Sí, de hecho, tú tienes ya cuenta en la tienda, ¿no? Déjame ver. Por cierto, por ahí sí hay dos chicas que no sé quiénes son. Una se llama Ale Rendón y la otra chica se llama Fabiola, que solamente sé que es de Veracruz. Por favor, si me pueden mandar mensajito para enviarles su nota, porque tengo los pedidos, ya están confirmados, pero pues no tengo forma de saber, de contactarlos. Recuerden que por desgracia yo no puedo enviarles mensaje a ustedes. Sobre todo si nunca se han comunicado conmigo, yo no puedo mandarles mensaje. Pero ustedes sí me pueden mandar mensaje a la página sin ningún problema. Te estoy buscando, Denise. Dame un segundito. Oye, ¿sí no estás? A ver qué pasó. No, sí estás. Sí estás, Denise. Estás aquí en la tienda. Échale un ojito, ve si a lo mejor estaba como en actualización o en algo así, porque sí me apareces bien. De todas maneras, si no llegas a entrar a la tienda, mándame un mensajito y checamos ya en privado qué es lo que está pasando con el tuyo. Dice, me encantan tus recetas, si quiero hacer la crema de varices. Sí, les va a gustar mucho, ¿eh? Les va a gustar mucho, mucho. Muchas gracias, Flor Miriam, muchas gracias. Déjenme ver si ya podemos. No, es que está todavía muy. Quería ver si podíamos desmoldar cualquiera de estos, pero no, todavía está muy calientita.
Es que no sé si se han dado cuenta, pero últimamente hacemos como que ya las clases ya son más rápidas. Antes nos tardábamos hasta 2 horas porque, bueno, pues había mucha gente nueva que tenían muchas dudas. Entonces, pues como que ahorita las estamos haciendo mucho más rápido. Eso me da gusto porque quiere decir que han sido muy aplicaditas. Y bueno, pues recuerden, cualquier duda, la mayoría de los videos tienen como la respuesta. Y bueno, pues es mucho más fácil para todas nosotras. Ah, déjenme ver, dice Jazz, ya quiero hacer la crema. Creo que es un plus que la crema y no solo un gel. Sí, definitivamente. Pues siempre, siempre las cremas, a mí en lo personal me gustan mucho. Yo les quiero mostrar cuál tengo aquí. Yo regularmente antes de la clase, aquí me maquillo. Entonces, algo que es como muy importante para cuando tú te maquillas es que tengas la piel muy bien hidratada, que te pongas una buena crema antes de empezar, bueno, pues todo el proceso del maquillaje. Y yo, esta que hicimos en una de las clases, que era la crema facial de Rosa Mosqueta, esta es la que me pongo y la verdad es que me gusta mucho, mucho. Es la que, pues la que ahorita estoy usando. Miren, ya va como por aquí. Porque bueno, pues este es al vacío, este es un envase al vacío y ya, esto es lo que llevo usado. Me gusta bastante. Dice, consulta, para los productos, ¿qué tipo de conservador es? El conservador que nosotros usamos es un conservador líquido. Este conservador nos lo fabrica la misma empresa que nos hace los jabones. Es un conservador cosmético que lo puedes utilizar para cualquier tipo de producto, para cremas, para shampoos, para jabones. Para lo que tú quieras, ¿sí? Para cualquier tipo o cualquier producto cosmético que quieras utilizar, podemos ocupar este conservador. Si tú a lo mejor por ahí viste el video que yo tengo en YouTube, donde es un curso, cuando yo hice ese video, el ingeniero todavía no tenía este conservador a la venta y bueno, yo utilizaba un conservador en polvo. Hay muchos conservadores en polvo, pero uno de ellos puede ser el benzoato de sodio. ¿Por qué yo dejé de utilizar el conservador en polvo? Porque es mucho más difícil de dosificar. El conservador en polvo necesitas ocupar 1 gramo por cada kilo de jabón. Yo regularmente no hago 1 kilo completo. Si ustedes han visto en todas las clases, pues hago 200, 100 gramos, 300, dependiendo la receta y el tipo de jabón que vaya a ser. Entonces, es muy difícil dosificar 1 gramo cuando tú estás haciendo jabones de menor peso, porque es 1 gramo por cada kilo. Entonces, para mí, este jabón líquido me ha funcionado muy bien. Yo les he mostrado mucho a las chicas que han venido aquí a la tienda que tengo jabones que hemos hecho 100% naturales. Hablemos del jabón de papaya, el de zanahoria, el de aguacate, que todavía los tengo aquí en la tienda después de no sé cuántos meses que tenemos que los hicimos y están en perfectas condiciones. Por eso para mí es uno de los mejores conservadores. ¿Cuál es la fórmula? No lo sé. Sé que es. Déjenme les digo. Ahorita les digo cuál es el ingrediente activo de esta. De este conservador. Denme un segundito. Por algún lugar aquí lo debo de tener. Es diazonilidil urea. Ese es como el activo de este conservador que nosotros usamos, que más lleve, no sé en qué porcentaje, tampoco lo sé, pero bueno, ese es el conservador líquido que nosotros usamos. Y si estás en algún otro lado o es mucho más fácil para ti conseguir, puedes utilizar benzoato de sodio, ¿ok? Y preguntaba, ¿y el espumante? Bueno, el espumante es un ingrediente
derivado del coco, el que nosotros manejamos, es un derivado del coco que precisamente va a tener esa función, el darle mayor producción de espuma a tu producto, en el caso del jabón. Yo, para el único que lo recomiendo, pues es para el de olivo, porque insisto, es el jabón que menos producción de espuma hace. Para mí, todos los demás que nosotros manejamos hace una excelente espuma. Entonces, bueno, pues eso es el espumante. Denise, ay, Denise, por cierto, fíjate que quería platicarte, qué bueno que andas por aquí, voy a aprovechar para que todas escuchen el chisme. Tengo una receta para un, ¿cómo se llama? Como acondicionador de barba. Entonces, quiero hacerla, Denise, y no seas malita, me avisas cuando vienes para que por favor tu marido nos la pruebe, ¿no? Siempre el esposo de Denise es un señor que tiene una barba bastante abundante, pero la tiene muy bien cuidada, pero además él, su piel es delicada. Entonces, para mí es un excelente referente para poderle dar mis productos y que él los pruebe y nos dé como su opinión de ver qué tal le ha ido. Así es que qué bueno que te quedó muy buena la pasta. A mí también me gustó mucho. Aunque insisto, de las dos pastas que hemos hecho, la de arcillas con aloe vera me ha gustado mucho más que la otra. La otra, pues obviamente es mucho más sencilla, pero sí me gusta más la de arcillas. ¿Tienes el conservador a la venta? Sí, está en $75, 60 mililitros, que te duran un montón porque lo ocupas por gotas. Dice María Fuentes, en mi país hay uno y claro es el sorbato de sodio y es en polvo. Ah, ok, bueno, el sorbato de sodio es otro de los conservadores. En el sorbato no sé cuál es la dosificación, pero es cosa de que cheques con tu proveedor y que te diga cuánto puedes ir ocupando. Dice Denise, entra en la página de la tienda de. Ah, bueno, ahí le está contestando Denise a Fer. Muchas gracias, Denise. No, pues al contrario, María, qué bueno que te pueda ayudar. La verdad es que me da mucho gusto que les pueda ayudar. Algo que les quería comentar, chicas, para mí es mucho más fácil ayudarles así en las clases en vivo, porque la duda que ustedes tienen la pueden tener más personas y es más fácil pues llegar a aclarar esa duda a más personas en una sola vez. Es un poco complicado cuando ustedes me piden algo por mensaje privado, porque insisto, es una duda que a veces pues es muy repetitiva y para mí es mucho más fácil o hacerles un post, que a veces es lo que hago, cuando ya veo que hay muchas personas con la misma duda, les hago un post. Y o si no, pues manejarlo en la clase. Así es que les comento eso porque no quiero que sientan que están ignoradas, ¿no? Lo tomo en cuenta y en un video lo comento para que para todas sea mucho más fácil tanto aprender como para mí explicárselos, ¿ok? Sí, Denise, la verdad es que sí. Dice Denise que tengo a su esposo como conejillo de indias. La verdad que sí. ¿Para qué le digo que no? La verdad sí, pero me ayuda mucho porque pues sé que es una persona que es muy objetiva, que me va a decir sí, sí me gustó, no, no me gustó, o me gustaría que tuviera esto. Entonces, pues sí, por eso es que me atrevo a pedirle el favor a tu esposo que nos ayude, porque prácticamente todos mis productos los ocupa mi hermano. Pero mi hermano está enamorado de mis productos. Entonces, todo lo que yo le doy de, oye, hice este shampoo. Oye, me encantó. Que mira, que el cabello, que no sé qué. Oye, es que mira, hice esta pasta. No, pues sí, es que mira, sí me gustó. Que por. Y hice este. Entonces, todo le gusta. No dudo que sí le guste realmente, pero es mi hermano. Entonces, por eso es que siempre me gusta como tener esa opinión de alguien externo que pues no tenga como que ese cariño de familia de por medio, ¿no? Y que, bueno, pues sea mucho más. Pues sí, una respuesta más certera, ¿no? Por eso es que me atrevo a tener a tu esposo como conejillo de indias. Mil disculpas. Pues bien, chicas, pues si ustedes están de acuerdo, ya no hay más dudas. Vamos a terminar la clase. Como les digo, pues espero también, muchas felicidades a todas las que hicieron
pues todos sus ventas para el Día del Padre. De verdad que de corazón me espero que tengan muchas, muchas ventas, que les haya ido muy bien. Y bueno, pues vamos a seguir con más productos. Es para que digan la barba, así que se la cuida. Exacto, sí, así como antes de, ay, qué bonito cabello, tu mami sí te lo cuida. Así, así le han de decir, qué bonita barba, tu esposa sí que te la cuida. Así es. Dice Hilda, ay, ay, se me fue, espérame tantito. Dice Hilda, quiero invertir para hacer jabones, pero no sé qué es lo que necesito para empezar. ¿Tú me puedes ayudar personalmente si voy a tu tienda? Sí, puedes venir y con todo gusto, te puedo ayudar. O también ya les hice un post precisamente, porque esa es una pregunta súper común. Entonces ya les hice un post en donde les explico que tenemos algunos, ¿cómo se llama? Algunas, ay, se me fue el nombre, perdón, perdón. Paquetes, en donde puede ser un paquete básico, si a lo mejor nada más quieres hacer jabón transparente, jabón opaco, un molde, unos colorantes, unos aromas, y hay un paquete que es básico. Hay otro paquete de mayor dureza, que es también muy básico, y hay otro paquete con jabones de aceites. Obviamente los paquetes son más económicos que que comprar el jabón por separado, ¿no? O comprar los productos por separado. Nada más que en los paquetes no te incluye ningún extracto. Y si tú checas todas las clases que hemos tenido desde hace mucho tiempo, lo que nosotros les agregamos son extractos, porque los extractos lo que nos ayudan es a potencializar los beneficios que pueda tener algún jabón. Vamos a suponer que haces un jabón de avena, donde tú le vas a poner avena en polvo o avena en hojuela, pero tú todavía quieres potencializar los beneficios que pueda tener ese jabón, pues le agregas el extracto de avena, ¿ok? Pero sí, con muchísimo gusto, nada más mándame un mensajito para que nos pongamos de acuerdo y te pueda yo agendar. En esta semana me dio muchísima pena porque llegaron tres chicas al mismo tiempo. Entonces, como les he platicado, la tienda es pequeñita, tenemos algunas restricciones, aunque estemos en semáforo verde, que yo digo que es un color sandía, porque es verde por fuera y rojo por dentro. Sigo teniendo como mucho cuidado, únicamente puede pasar una persona a la tienda a la vez. Entonces, bueno, pues me dio mucha pena porque las tenía afuera formadas y fue terrible. Entonces, sí prefiero, si me pueden hacer el favor de agendar, de esa manera, pues yo ya sé que no van a estar esperando a que alguien, sí, a que salga la persona que está adentro, ¿no? Entonces, eso sería lo único, Hilda, por favor. Muchas gracias, María, muchas gracias. Así es que, ay. Sí, ya, yes, efectivamente, a Jazz ya le ha tocado y muchas gracias. Sí, yo les recomiendo que hagan cita. Bendito sea Dios, nos ha ido muy bien. Entonces, sí, sí funciona la cita porque las programo con media hora de diferencia. También lo que les pido es un poquito de puntualidad porque si no, pues nos atrasamos con las demás chicas. Pero sí, cuando gustes, aquí estoy. Dice, ¿qué me recomiendas para de jabones para una boda? Bueno, pues puedes hacer desde los más sencillos, que pueden ser un jabón transparente, que le puedas poner algún encapsulado adentro, que se ven muy bonitos. Puedes hacer desde jabones de alguna receta, como en el caso de estos, de este tipo. Todo va a depender mucho de tu presupuesto, de la cantidad de jabones, del molde, es como muy variado, pero pues realmente yo, por ejemplo, si quieres así como que verte muy bien, pues este tipo de jabones que son de receta, pues quedarían perfectos. Y si únicamente quieres como para el regalito, así algo muy sencillo, pues un jabón que nada más sea básico, esto es que sea con el proceso básico derretir, colorar, perfumar y moldear, también se ven muy lindos. Entonces, pues sí va a depender mucho de qué es lo que tú quieras, pero puedes hacer cualquiera sin problema.
Déjenme ver. Hilda, ¿con cuánto dinero puedo empezar? Híjole, yo, mira, el paquete básico está en 450, ay, ya ni me acuerdo. Ustedes han de disculpar, pero hay tantos productos que de repente ni me acuerdo de los precios. Déjame te digo, para que sepas más o menos en cuánto está. A ver. Odio este nuevo teléfono porque no le entiendo. No lo. Déjenme saco mi viejito. Acá está. Ahorita les digo rápido. Son tres paquetes. Es que insisto, va a depender mucho. Mira, yo te voy a decir algo. Está la señora Marta, que por aquí anda. Yo la vi hace ratito, Martita. Ella, por ejemplo, lo que hace es. Primero identifica cuál es la receta que quiere hacer y de ahí ya me dice, ah, es que mira, me gustó el jabón de azúcar. Entonces quiero el jabón de aceites, quiero el conservador líquido, quiero un colorante, quiero el aroma, ¿sí me explico? Entonces varía mucho. Yo creo que lo más fácil es que puedas entrar a la tienda en línea. Y ahí puedes hacer como un simulador de una compra para que más o menos te des cuenta cuánto te puedes gastar dependiendo qué es lo que tú quieres hacer. Pero como te comento, tenemos unos paquetes que ahorita te digo cuánto cuestan. Que yo creo que esos paquetes ya solamente van a estar activos para este mes. Porque insisto, el costo de los insumos subieron. Entonces, obviamente, el costo de los paquetes pues va a tener que subir. Pero déjame te digo en cuánto están, si los encuentro. Que en algún lado. Como les digo que como cambié de teléfono, ando sufriendo mucho. De repente no encuentro las cosas que quiero. Déjame ver. Aquí está. Ay, 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 ay. No me acuerdo. Mira, el más caro de los paquetes está en 980, que es el de los jabones de aceites, pero te incluye 5 moldes, 5 esencias, 5 colorantes, o 3 moldes, no me acuerdo. No, 3 moldes, 5 esencias y 5 colorantes y 3 kilos de jabón. Uno de cada uno, olivo, coco y almendras. Pero los otros, mándame un mensajito y con todo gusto te lo envío porque no sé, algo pasó con todos mis archivos que no están en ninguno de los dos teléfonos. Pero mándame un mensajito y con mucho gusto te digo. Y te digo, sí, checar, ¿no? ¿Qué es, sobre todo, qué es lo que quieres? El otro día me preguntaban que cuál era los jabones que yo recomendaba que fueran más vendibles. Yo creo que los que más se venden por cuestión de las propiedades que pueden tener es el de avena, el jabón de carbón activado, los de arcillas que últimamente hemos hecho que han funcionado, les han funcionado bastante bien, el de aloe vera que es excelente. Y bueno, pues yo creo que esos cuatro podrían ser como tu base. Te lo puedo decir y aquí las chicas te lo pueden corroborar. Tú vas a ir metiendo un jabón y poco a poco la gente te va a decir, oye, ¿y no tienes uno para esto? Y ya, pues tú le ofreces otro jabón. Poco a poco te vas a ir posicionando, pero yo creo que para empezar, yo creo que el 90% o el 80% de las chicas han empezado con esos cuatro, con el de avena. Con el de café, también el de café funciona muy bien porque es un excelente exfoliante. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice, oye, es que quiero algo para la celulitis, pues el jabón de café es excelente. Entonces puede ser el café, el de avena, el de arcillas, el de carbón activado. Esos podrían ser así como que básicos, 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 ¿no? Pero pues ya ustedes
van a ir viendo con sus clientes qué es lo que les funciona. Sí, ya sé, efectivamente, con 1,000 pesos te armas de un buen material. Sí, de una buena cantidad de materiales, pero sí te recomendaría que primero visualices cuáles son las recetas que quieres. Te lo digo porque la señora Marta, que es una de mis clientas alumnas que más vienen, ella viene con su hojita súper linda y así de, voy a hacer este jabón. Entonces anoté que necesito esto, esto, esto. Todos los productos que tú vas a ir adquiriendo los vas a ir ocupando. Si ustedes se dan cuenta, yo procuro que todo lo que nosotros estemos haciendo, bueno, pues vayamos realmente ocupando lo que ustedes van comprando. Esto es, no es que compres la manteca de karité y hagas un jabón y en la vida vuelvas a tener otra receta con manteca. Entonces, ese es uno de mis objetivos, que ustedes vayan realmente ocupando todos los productos que tenemos en la tienda. Por eso es que los vamos como integrando a muchas recetas. ¿Ok? Dice, te recomiendo que primero veas videos para que escojas qué recetas quieres hacer, haz tu lista de lo que necesitas y compras en base a eso. Sí, efectivamente. Estrellita Denise, muy bien. Dice, porque luego pasa que compras y que cuando quieres hacer una receta resulta que no tienes eso que necesitas. Sí. Efectivamente, por eso les digo que yo creo que eso es más dirigido a qué es lo que quieres hacer y en base a eso, en la tienda en línea, ahí están prácticamente todo, ahí puedes ir checando qué es lo que quieres, ¿ok? Bueno, por ahí Jazz le responde a Carolina, pero no sé cuál fue la pregunta de Carolina que habla de la crema de almendras. Llegó crema de almendras, chicas. Llegaron creo que 3 kilos, por si a alguien le interesa. Bueno, ya, 2 kilos, porque ya tengo apartado uno. Hay 2 kilos disponibles por si a alguien le interesa. Pues bien, chicas, me dio muchísimo gusto el día de hoy estar con ustedes. Como vean, yo mientras aquí en lo que platico voy sacando estos restos del jabón porque les digo que no lo tiro. Ya les platicaré qué proyecto me interesaría para que ocupemos todos estos restos que pues no tenemos por qué tirarlos, sigámoslos ocupando. Así es que cuídense mucho, primero Dios, nos vemos el próximo viernes y bueno, pues sigo a sus órdenes, recuerden, si me mandan un mensajito y tienen el contestador automático, nada más vuélvanme a mandar otro dentro del horario para que yo lo pueda abrir en el instante, ¿ok? Cuídense mucho, las quiero mucho, por favor, no salgan si no tienen que salir. Les mando muchas bendiciones. Nos vemos.